¡Mirá, agarró el señuelo! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡El señuelo dentro de la boca! ¡Mirá lo que hace ese animal! 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 ¿Vos viste lo que hace ese animal? ¡Pacho, vení! ¡Vení, Pacho! ¡Vení, Pacho! ¡Vení, Pacho! ¡Esta es mi admiración! ¡Este es mi cariño sincero por ello! ¡Esta cara quiero que toque! ¡Esta cara! ¡Lo histórico del ring! Bueno, yo... ¡Lo histórico! Así lo siento, se me dio, dijo él. ¡Él! Gracias, Pacho, gracias a vos. Y a todos los guías, los históricos, ellos. Eso yo les agradezco. Yo les agradezco por eso. A ellos. Repusimos la conservadora, nos dormimos una siestita, una lavadita de cara, nos despabilamos un poquito y ya nos vamos a la lancha que está Pacho esperándonos. Vamos y seguimos con el deseo y con la ilusión de compartir más cañas dobladas al estilo de Tiempo de Pesca acá en Paso de la Patria junto a Cabaña Don Julián. ¡Vamos arriba! Cambio estratégico. Sacamos la carnada, ponemos los muñecos y nos vamos a hacer trolling, que Pacho está ahí, ansioso por tirar los señuelos al agua. ¡Vamos! ¡Señuelo de profundidad, Pacho! ¡Señuelo de profundidad! ¡Vamos! Vamos a darle esta tardecita hasta que caiga el sol. Le vamos a insistir haciendo trolling. ¡Vamos! Una hora no queda. Hacemos una hora de trolling, si es que no. Acá ya tenemos armado uno de los equipos que vamos a usar para hacer trolling. En este caso tenemos la caña de Venator de 10-25 libras, de 2 metros, una caña de acción media. La importancia cuando pescamos con señuelo en la modalidad trolling, tenemos que tener por lo menos 200 metros cargados de multifilamento 0.18, 0.20. Acá tenemos cargado el 0.20. ¿Por qué es importante esto? Tiene que ser un multifino para que tenga buen corte de agua y que profundice bien el señuelo. Hay lugares donde no es necesario que baje tanto porque no son profundos, pero hay lugares que sí, entonces necesitamos que el señuelo, en este caso, es una banana larga de profundidad, vamos a buscar en piedras profundas, entonces lo que necesitamos es que el señuelo baje y que toque la piedra. Así que bueno, y ahí seguramente algún dorado. Ojalá que nos esté esperando y que case ahí cuando el señuelo toque la piedra. Así que bueno, acá tenemos un equipo completo Redfish, el Titán, cargado con, bueno, yo lo cargué con 300 metros del multi Redfish de 0.20, una calidad espectacular este multi. Un cable de acero, hay veces que usamos nylon, a veces que empatillamos y lo hacemos un poco más largo. Acá hicimos un líder de 1 metro de cable de acero de 50 libras, un esmerillón, el nudo doble, nudo pescador doble que siempre hago yo. Acá tenemos un cambiador, en este caso este snap, un cambiador muy, muy fuerte, muy seguro, no se abre. Yo no uso tubitos, hago con los nuditos. Los ato, tanto el esmerillón como el cambiador lo ato. Y bueno, acá tenemos este equipo armado y este de Mati, acá con una caña Okuma, acá ya está, con un reel Citrix también cargado con 300 metros del 0.20, de la misma manera, cable de acero con otra banana larga de profundidad de Artificiales Paraná. Vamos, Chango, esto es tuyo. Vamos, ojalá que te pique. Ojalá que nos pique. Vamos arriba. Importantísimo siempre, bien regulado el freno, porque venimos con la lancha en marcha, el señuelo traccionando, tiene una presión bárbara. Y el pique del dorado o el surubí es muy explosivo y lleva
muchos metros en 2 segundos. Si el freno no está perfecto y no lleva como tiene que llevar, es un corte automático. Aparte, como le digo, teniendo en cuenta que siempre haciendo el trolling empezamos con multi muy fino, ¿eh? Así que siempre importante el freno bien reguladito. Y nunca lo que le estaba diciendo Pacho a Mati, hacía mucha referencia en eso, que el dedo ni se le ocurra poner, si siente el del pique o mismo un tranque en la piedra, que no le ponga el dedo en el carrete, porque es un corte automático. Así que el dedo acá nunca, hay que dejar el freno, ¿eh? La clavada y el aguante, ahí. De pescado, Pacho. Sí. De pescado. Sabes que le voy a explicar una cosa. Cuando tenemos un pique así, no se pare en el lugar donde yo pueda acelerar y caiga al agua. Bájate de ahí, Mati. Bájate y recoge rápido. Está, Pacho, subí, Pacho. Sí. Dale, agarra para allá. Ahí está. Quédate quietito, Mati. ¿Me paso la punta o de acá, Pacho? Quedó quieto primero, quedó quieto, pero es grande. Tranquilo nomás. Bueno, estuvimos toda la tarde buscando el dorado con carnada. ¿Cómo hago? ¿Que le junto bien? ¿Rápido? Bueno, vamos. Ahí lo siento. Bueno. Y hace un ratito, dice Pacho, bueno, no nos picó con carnada, vamos a poner los señuelos. Pusimos señuelos de profundidad, pusimos las bananas paraná de profundidad. Le digo a Mati, elegí un color. Y yo elegí otro. Bueno, arrancamos unas pasadas cruzadas en las piedras. Y no tengo duda que es un surubí. Bueno. Bueno, es grande, Pacho. Es grande, grande. Lo siento muy pesado. Escuchame, Pacho, vos contame. Acá estamos cerca, los palos, los peleos, tranquilo, vos contame. ¿Lo puedo pelear tranquilo? Listo. Listo. Mirá. Mirá cómo se dobla esa vena, todo. Mirá. Qué lindo. Por eso este Paraná no nos deja de sorprender. Si cuando salimos a la mañana alguien me decía que íbamos a terminar acá ni doblado con un surubí, la verdad que le digo que no estaba en mis planes, porque estábamos enfocados 100% con el dorado. Y a la tarde le dedicamos varias horas a la carnada, como lo hicimos la mañana, que sacamos los 2 doraditos. A la tarde no nos picó. Y bueno, dijo Pacho, vamos a poner los señuelos.
que está haciendo Pacho es mantener la lancha para que la línea esté, el muti esté derecho, porque acá hay una zona de piedra y de palo. ¿Ves? Una zona de piedra y de palo. Si la línea queda muy lejos de la embarcación, tenemos mucho riesgo de que roce el muti y nos corte. Entonces acá hay un trabajo en equipo del guía Pacho, que lo dije hoy a la mañana y ahora lo digo así, de esta manera, con la caña doblada. Para mí es un orgullo, es una alegría enorme estar hoy con esta leyenda del río. Con el guía Pacho, un histórico de Paso a la Patria. Gracias, Pacho. Vamos a buscar el no dejo de admirarlo, no dejo de quererlo. Mirá la burbuja que hace, ya está flotando. Seguía flota. Ya lo tenemos. Y le voy a decir otra cosa. El que insistió con la carnada hoy fui yo. Porque él ya anoche, dijo: Pablito, le vamos a entrar con señuelo. Digo, vamos a entrar con carnada primero, Pacho. Y lo tenía, ella lo tenía estudiado. Ella lo tenía estudiado. Así que le dimos todo el día. Oh. Con la carnada. Grande. Ah, la flauta. Estamos usando un equipo completamente Redfish. Este reel lo estoy estrenando, si bien este mismo lo usé un montonazo de veces, ya lo tengo recontra comprobado. Bueno, pero esta vez tengo este, el Titán nuevo, este nuevito, lo saqué hoy de la caja con la nueva Venator, que es igual al modelo anterior, simplemente que le han cambiado un poco la cosmética, bueno, el loguito nuevo de Venator. Esta es la Venator de 2 metros, 10, 25 libras, cargado con un multifilamento Redfish de 0.20. Le puse un líder de acero. No le puse nylon en este. Grande. No. Está cerca, Tommy. Muchachos, prepárense para lo que van a ver, porque esto es grande. Prepárense para lo que van a ver. Lo apuré bastante, porque Pacho me está haciendo señas de que estamos cerca de la isla y cerca de las cabezas de piedra, que están más cerca de la superficie. Y bueno, ahora logré tenerlo un poquitito más cerca. ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, agarró el señuelo! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡El señuelo dentro de la boca! ¡Mirá lo que es ese animal! 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 ¿Vos visto lo que es ese animal? ¡Pacho, vení, Pacho! ¡Vení, Pacho! ¡Vení, Pacho! Esta es mi admiración. Este es mi cariño sincero por ellos. Gracias. Muchísimas gracias. Esta cara quiero que enfoque. Esta cara. Lo histórico del río. Se me dio. Lo histórico. Así lo siente. Se me dio, dijo él. Él. Gracias, Pacho. Gracias a vos. Y a todos los guías, los históricos, ellos. Ellos yo les agradezco. Yo les agradezco por esto. A ellos. Se me dice, sí.
Macho viejo nomás. Que un guía de 70 años se emociona al lado mío, para mí no tiene precio. No tiene precio. Grande. Amigo Ivancito Pichu, con todo el corazón le puse esta banana Paraná. ¿Y sabés dónde está la banana Paraná color azul? En la boca de un surubí enorme, impresionante. Acá está. La banana larga de profundidad, amigo Ivancito Pichu, está en la boca de un surubí impresionante. Es impresionante. La emoción de Pacho. La emoción de Pacho me emociona, me llena de todo. Nunca me voy a olvidar esa expresión que le salió de adentro. Se me dio, dijo. Se me dio, dijo. Lo vieron ustedes, muchachos, ¿no? Toman dimensión lo que te he pescado. Toman dimensión lo que te he pescado, ¿no? Sí, tranquilo, ya no tenemos. No, no, pero es muy grande, Pacho. Mira lo que es, Pacho. Sí. ¡Loco! ¡Es una bestia! ¡Mira el señuelo todo! ¡Se lo tragó todo! ¡Mirá! ¡Mirá eso! ¡Mirá eso! ¡Mirá ese pescado! Se lo tragó entero. ¡Mirá lo que es ese surubí! Voy a pasar para atrás. ¡Ay, agarra, Pacho! ¡Ay, agarra! Aflojar el freno por las dudas, no nos podemos equivocar ni un segundo. No, está bien. Agarrarle la cola si puede. Sí, es muy grande, Pacho. Pacho, esto es una guasada. Guarda. Soltá nomás. Soltar. El surubí más grande que clavé en mi vida con señuelo de la boca. Tranquilo. Vos todavía no tomaste dimensión de lo que es, Pacho, ¿no tomaste dimensión? No, ya le he visto yo la cabeza, le he visto y ya es grande. No, es sin exagerar, tiene más de 60 kilos, ¿eh? Grande. Un guante no tenemos, ¿no? Lo quiero agarrar de la boca, yo. No, tené cuidado, el bueno, señuelo. Sí, eso es lo que yo tengo. Sí, miedo. Sí. El señuelo. Ahí. Agarrarle la cola, maestro. Sí. Agarrarle la cola, maestro. No, Pacho, mano. No sabes lo que es esto. Con la mano de la. Sí. Ahora que no lo puedo levantar. Escuchame. ¡Vamos! ¡Mira esto! ¡Miren esto! Es el ancho de la lancha. ¡Es el ancho de la lancha! ¡Vamos, carajo! Muchacho, este surubí mide el ancho de una lancha. ¡Vamos, Pablito! Eso, ahí. Impresionante. ¿Qué voy a levantar, Tommy? Es uno de los surubíes más grandes que he sacado en mi vida. Fíjense esto. Miren esto. Miren esto. ¿Se ve el señuelo ahí? Sí. Mirá, lo voy a medir un toque rápido y lo devolvemos. Ahí está el cero. Fíjense. Acá está el 1.20 m. De medir. A ver, 1 metro. Acá está en cero. Bien, ahí está en cero. 60. 1.70. 1.70. 1.70. 1.70. Un surubí de 1.70, no sé los kilos que tiene esto. Bueno, ahí fue perfecto el agua. Lo acomodamos un poquitito. Soltar el mapachito. Mirá cómo está este pescado. En este atardecer. Vos lo ayudás un poquito con la luz, Mati. ¿Cómo está Tommy la luz? ¿Se ve? Bueno, gente, a ver si se los puedo presentar un poquitito más. Ahí, vení, papá.
Mira. Ahí está. Está con toda la pila. ¡Ah! Mira, mira eso. Gracias, hermano. Gracias. ¡Ah! Pescando con señuelo. Es el surubí que más grande me picó. Es el surubí que he sacado con señuelo de la boca. El más grande que saqué en mi vida. Yo calculo que... A ver, 1,70 m lo medimos. Para mí está arriba de 60 kilos este pescado. Ahí está. Ahí está. Y miren cómo se fue. Así se tienen que ir. Así hay que manejar un pescado arriba de la lancha. Gracias, y quiero que te sientes conmigo. Y vení, Mati, vení. Vení. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Porque tenés buenos compañeros, buenos que se dedican a la pesca. Y no te van a fallar en un momento que te dicen. Y tengo un gran guía. Y se nos dio. Tenía un pálpito que se me iba a dar y se me dio. Tenía él el pálpito. El pálpito fue de él. El pálpito fue de él. Porque le dimos todo el día con ganas. Mirá, este llora y me quiere hacer llorar a mí. Pero ¿saben por qué tengo tanta alegría por estar abrazando a este hombre que es un amigo? Yo hace 18 años que vengo a la cabaña y me acuerdo como si fuera Dios de Pacho, porque Pacho, aparte de ser guía, es el sereno de la cabaña. ¿Cómo no lo voy a admirar como persona, como trabajador? El hombre trabaja toda la noche de sereno y a las 7 de la mañana está ahí tomando mate arriba de la lancha esperando a los pescadores. ¿Cómo no me voy a emocionar? ¿Cómo no me voy a emocionar con esta leyenda del río? Muchas felicitaciones, Pablo, por el halago, que lo tengan en cuenta. Y bueno, estas son cosas de la vida que pasan. Compañero, no eso. Es un compañero que viene a buscar esto. Y yo tengo la gran satisfacción que haya encontrado lo que vino a buscar. Y ahora estoy re contento. Vamos, amigo. Te digo una cosa. Vamos, che, vamos. El dorado tuyo. Vamos, se va al carajo el dorado tuyo. Ya con esto. No, mañana no importa. Ya con esto cerramos todo. ¿Qué el dorado de Mati? La próxima. La próxima. Pero qué dorado de Mati, ya está. Porque este surubí es del equipo. Este surubí lo vivimos todo. Por eso se nos dio. Porque estamos todos enfocados. Quiero nombrarlo Tommy detrás de cámara. Te nombro a vos, Mati. Gracias por ese gesto con el mural. Ese surubí que pintaste con tanto amor, ahí estuvo. Gracias por la paciencia. Y esto es Tiempo de Pesca. Saludo a todos. Gracias, Cabani, don Julián, por estos 18 años. Y con esto voy a cerrar. Hace 18 años, y Pacho se acuerda, esta cabaña le abrió las puertas a Tiempo de Pesca cuando nadie nos conocía. Exactamente. Hice varios llamados a varios lugares. Esos mismos llamados son devueltos hace años atrás. Por supuesto que algunos ni los atendí, se los voy a decir así. Porque hasta me subestimaron. Porque yo con mi papá arrancamos de muy chiquitito. Y la cabaña de don Julián hace 18 años, cuando nadie nos conocía, nos dijeron, los vamos a recibir. A ver quiénes son, a ver qué hacen, a ver cuál es la iniciativa de Tiempo de Pesca. Vengan, chicos. Así me acuerdo cuando me dijo Anaí. Hablé por primera vez con Anaí. Anaí habló con Irupé y con Andresín. Y ahí nos recibieron a Tiempo de Pesca. Ahí arrancaron muchas cosas. No hay que nunca subestimar a nadie, siempre hay que dar oportunidades. A nosotros la cabaña de Julián nos dio una oportunidad hace 18 años. Y se lo agradezco. A los guías. A los guías. Y él, Pacho, está hoy en representación de la cabaña de don Julián porque él es una leyenda. Gracias a él, a Monchi, a todos los guías con los que hemos salido acá, al gran Sisto. Que de allá arriba está aplaudiendo, de allá arriba está aplaudiendo, que me acuerdo su alegría cuando mi viejo sacó aquel doradazo famoso, estábamos con Sisto y él se emocionó también, a Irinego, a todo el pueblo, al Cori, a todos los guías. Bien, Mati, y vamos a pedir una cosa, que se haga esto que nosotros hacemos en todos los momentos de pesca, a ver, que venga y larguen el pescado, que es el futuro de la vida. Ya no de nosotros, de mí, yo ya estoy de vuelta. De lo que vienen detrás de nosotros, acordemos que van a seguir trabajando. Yo no tengo ni uno, mi hijo trabajando, no sé, pero me consiento en mi nieto, el día de mañana a lo mejor va a querer ni sacar uno. ¿No? Hay que devolver. Y lo dice una persona que vio el río, ¿saben cómo lo vio? Lleno de pescado. Sí. Y él es un pescador que estuvo en la pesca comercial, que se crió con pescadores, que conoce lo que es la pesca. Así que hoy, con 70 años, le dice, cuiden, porque ya se perdió mucho. Que no se pierda más
y mantengamos lo poco o lo mucho que nos queda. ¿Eh? Gracias bueno, por todo. Bueno, gracias. Vamos al tiempo de pesca, carajo. No. El dorado tuyo es ese surubí. ¿Eh? Vamos arriba con tiempo de pesca. ¿Eh?